recibí esta invitación hace un mes atrás, me dije, fue, a mí me llenó de orgullo. Estaba como 2 días que no podía creerlo, dormir 2 horas, dormía tal vez, porque justamente fue una semana después que estuve viendo la premiación con Christophe Baquié. Entonces yo lo estaba mirando a él y ver esta exposición, decía, bueno, wow, qué lindo, qué dichoso todo. Y una semana después me llaman a estar presente a su lado. Fue extraordinario porque como cocinero me pasan muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántos chefs en el mundo, cuántas personas podrían estar ahí? Y me tomaron. Entonces, bueno, empecé a trabajar inmediatamente, a estudiar, a buscar recetas y a trabajar en armar algo. Entonces, ahorita estoy como listo, preparado, he hecho unas recetas, las cuales están basadas siempre y alineadas en el plan nacional, basadas en mi filosofía de cocina, siempre cuidando el kilómetro cero, es mi cocina, huella de carbono, impulsando el productor local al 100%, sacrificando mis horas de trabajo para poder buscar a estos, productores o proveedores. En la zona de Santa Teresa tenemos la bendición de la materia prima, aunque contamos con el mar.